Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Se fue el avión de Aerolíneas Argentinas hace un ratito, Dardo Borroni. Sí, se fue a las 9, salía el vuelo. Así que ya estamos nuevamente en pos de traer nuevas vacunas, más vacunas. ¿Cuántos viajes lleva Aerolíneas, Sofía Caram, ya? Buenas noches, 3 viajes lleva ya Aerolíneas Argentinas. Ha tenido una actuación formidable durante todo el tiempo de la pandemia Aerolíneas, porque también están los viajes a China por los insumos, claro, y todo lo que rescataron de argentinos que estaban por el mundo. ¿Se acuerda de eso, profe Romero? Sí, absolutamente. Pese a una campaña muy, pero muy fuerte, hoy también salió en Clarín para que haya otras compañías involucradas en el transporte de las vacunas, como por ejemplo DHL. Ah, pueden ser no socios. Dice espacio publicidad, dice como que debería. Pueden ser socios ya a esta altura, con todo puede pensarse. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches, Víctor Hugo, compañeros. Entonces las vacunas efectivamente no tienen nacionalidad. Okay. No, las vacunas tienen y portan salud y son lo que necesitamos, y esto recién empieza. Hay algo notable que se puede contar ya mismo y tiene que ver con Israel. En Israel se ha hecho una vacunación masiva espectacular, de verdad. Chapó, porque lo han hecho como nadie en el mundo y ya se notan los resultados. ¿Saben esto? No. Ya pueden decirse en Israel que los efectos de la vacuna se notan, que ya son positivos. Ya el número de casos, todo lo que han investigado, está determinando que la vacuna ha sido muy útil. ¿Cómo va a ser para nosotros, verdad? Sí, como va a ser para nosotros, menos para los medios o para algunos medios que todos los días se instalan el temor, el miedo con la vacuna. Es ahora el leitmotiv de estos tiempos, ¿no? Vamos por la vacuna para ir en contra del gobierno. Y el punto entonces es el porcentaje de efectividad o la claro. nacionalidad. Pero cuando en cualquier situación de vacunación, después de un 60% de efectividad, ya es efectiva. ¿Qué es lo que pasa en Israel, esto que estás comentando? Empieza a ocurrir la inmunidad de rebaño. El porcentaje de la población que empieza a tener anticuerpos para que esos anticuerpos se diseminen más que el virus mismo. Estaban hablando recién de las campañas y todo lo demás. Hay algunas que ya terminan siendo desopilantes. Pero es mucho el poder que tienen, el daño que hacen en el momento. Después uno puede ayudar a entender que se trataba de una mentira. Miren esto, por ejemplo, para ponernos en marcha nada más con el tema de esas mentiras. Por ejemplo, esta que denuncia Diego Valle, estimado colega del diario La Nación, que indignado frente a lo que fue una tapa de Clarín de ayer, dice lo que ustedes pueden leer ahí. No se puede jugar con la mentira. Es pavoroso que lo hagan de esa manera. ¿A qué tapa se refiere Diego Valle? Veamos la tapa de Clarín de ayer, en la cual Diego Valle se fijó diciendo: no puede ser que digan que Argentina fue reprobada por la pandemia en un informe de Davos, y lo pone en el sexto lugar en la mortandad cada 100.000 habitantes. Y esta es una mentira, por supuesto, y eso queda demostrado cuando les podemos mostrar el ranking real que había visto el colega Valle, y que fue lo que provocó que publicase algo que es muy disgustante tener que hacerlo. Esto de desmentir permanentemente a los medios. La Argentina está en el puesto 23 y probablemente ahora está en el puesto 26 o 27. Muy factible, porque había países que estaban a punto de superarlo y los números, las performances no han sido para nada buenas últimamente. Bueno, se ha superado los 100.000 muertos ya en Europa. La verdad es que, aparte, en medio de una guerra... En Gran Bretaña, solamente. En Gran Bretaña, gracias. En medio de una guerra por las vacunas, con declaraciones dentro de la Unión Europea, Víctor Hugo, que preocupan, porque hay voces dentro de la Unión Europea que están planteando la posibilidad de que solamente las vacunas que se producen dentro del bloque no se vendan a países que están por fuera de la Unión Europea. Pero el problema también se plantea con que los laboratorios no están pudiendo cumplir. Pfizer tiene un lío grande en varios países que están denunciando, y también ahora apareció AstraZeneca o AstraZeneca comprometida con esto. Los laboratorios se fijaron determinado tipo de performances, las anunciaron, se las prometieron a los países y no están cumpliendo. Yo de verdad tuve un poco de miedo con lo de Rusia cuando el avión iba a salir el domingo y sí, terminó saliendo hoy. Digo, ¿qué pasa ahí? Bueno, las vacunas se están esperando por la Argentina, por suerte, por el avión de Aerolíneas, pero podría haber sucedido y hubiera sido lamentable, porque hay expectativas que los laboratorios crearon en los líderes, en este caso Alberto Fernández en la Argentina, y ya hay un compromiso asumido con la población, ¿no? Miren ustedes lo que son las campañas. ¿Se acuerda de la de 60 años? Para arriba de 60 no se van a poder vacunar. Qué lástima, era tremendo lo que pasaba. Ahora, como para arriba de 60 sí, inventaron que para abajo de 60 no.
usted dice está bromeando. No, mire esto que le mostramos a continuación. Esta tapa en la cual, por supuesto, potencial de por medio, atento profe a esto, usted que domina lo de los potenciales, quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedad. Es decir, quedarían, todavía no se sabe. No es así, por otra parte, no está proyectado así, pero esos te tiran este título y entonces... Si mi abuela fuera hombre, sería mi abuelo, ¿no? No, hacen algo por el absurdo, es ridículo lo que dicen, es insólito. Ahora, ya tenemos un poco de entrenamiento, porque miremos aquella otra etapa, para recordarla, de para arriba de 60 no va a haber vacuna, para que usted aprenda a leer los diarios nuevamente. Putin admitió, es decir, le preguntaron, ¿usted tiene vacuna para mayores de 60? No, dijo Putin, todo nervioso, tremendo. Admitió que no hay vacunas para los mayores y descolocó al gobierno. Alberto Fernández se daba contra las paredes en la Casa Rosada o en Olivos, llamaba a un secretario, a otro, che, ¿qué pasa acá? Nada. Habían leído mal, perversamente mal, porque las vacunas sí estaban para 60 años. Se vacunó Alberto Fernández, que tiene más de 60, Goyán, Ginés González García, la señora presidenta, que si no la molesta, también, bueno, la vicepresidenta, que también está en más de 60 años, hasta eso hubo de sincerar, que para las mujeres le cuesta un poco. Bueno, hablando en serio, ¿por qué todas estas campañas, que además se diluyen rápidamente? No duran nada, ¿no? Yo creo que la clave fue a mediados de mayo, cuando vieron que la imagen de Alberto Fernández había sobrepasado los votos que había obtenido y bueno, a partir de ahí cambió la postura de los grandes medios y empezaron a todo el tiempo a titular de esta manera. Esa fue la madre del borrego, profe, porque cuando se dieron cuenta que lo que estaba haciendo Alberto Fernández con la pandemia estaba dando un gran resultado, ¿a cuánto saltaron en las estadísticas? Como 70, 80, claro, en las encuestas que hacían. Pero, o sea, y dijeron, el mismo diario lo cuenta. Esto hay que frenarlo, y 15 días después, menos de anunciada la cuarentena, estaban haciendo campaña anti-cuarentena. Esta cosa pasó en la Argentina. En ningún otro lado se consigue. Hay unos locos sueltos que mostrábamos en Ámsterdam, los hay en los Estados Unidos, los de Vox en España, que son un poco el pro español, el franquismo español, como podría ser el videlismo de la derecha en la República Argentina. Pero en líneas generales no pasa que los medios de comunicación desembolsadamente hagan este tipo de campañas. La verdad que uno podría decir son criminales, ¿no? Si es que hubiera alguna posibilidad de imputarles delitos a estas construcciones de sentido, porque son criminales. Sí. ¿Cuál es el objetivo último? ¿Que haya descrédito sobre la vacuna? ¿O acaso qué genera? Esto que vos mismo decís, me preocupé por el avión. Yo me imagino una reunión de redacción de estos popes del mal diciendo, se retrasó el avión. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Tenemos tapa mañana! ¡Se retrasó el avión! Han festejado en cámara cuando subía la casa de contagio. Esta es una nueva etapa de aquello que dijo alguna vez Julio Blanc cuando aseguró que hicieron periodismo de guerra. Esto también es periodismo de guerra. Y en este caso también hay vidas en juego, digamos. Quiero decir, la lógica del periodismo de guerra cabe más para esta situación, porque aquí lo que ellos hacen puede generar pérdida de vida. Bueno, y la pregunta es por el impacto en la opinión pública, ¿no? Si vamos a la imagen presidencial, las encuestas tienen lo suyo, pero a los periodistas no suele gustar ir a alguna encuesta por allí. Hay un trabajo que hizo la consultora Analogías que da cuenta de, sí, una merma en el último tiempo, un 5% de la imagen positiva de Alberto Fernández, pero sigue manteniendo un 54% de imagen positiva. Es mucho, ¿no? Que realmente es muy alta a más de un año y dos meses de gestión. Pero por otro lado, y esto es lo interesante, ubica en el cualitativo, digamos, en el análisis ya más fino, a quienes están a favor o que creen en la vacuna Sputnik, con aquellos que se referencian positivamente con el gobierno de Alberto Fernández. Y a quienes tienen dudas y no quieren vacunarse o tienen dudas sobre la rusa, a quienes están en contra del gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí. Este es el daño que han hecho. Sí. Refuerzan esta construcción de sentido de la que estamos hablando, porque en definitiva, recordemos que la vacuna es voluntaria. La gente se tiene que inscribir. Si estás en la provincia de Buenos Aires, ya te puedes inscribir hace rato, porque hace rato hay plan de vacunación. En la ciudad de Buenos Aires parece que se va a presentar mañana. Yo me estoy ofreciendo en todos lados. Sí, ¿no? Le pido al equipo de prensa, llamen y díganle si quieren gente más o menos conocida, como vendría a ser el caso, que yo quiero poner el hombro de la vacuna, donde es una vacuna me quiero dar, de verdad. ¿Por qué quiero recuperar mi calidad de vida? ¿Cómo le van a privar a la gente de esto? En nombre de argumentos cada vez más ridículos. Vieron todo lo que se dijo de la Sputnik, ¿no? Que era solamente la Argentina la que compraba la Sputnik, solo se le podía ocurrir a este país, a otro más, decían, Venezuela.
con lo cual ya la estigmatizaban por completo. Mire lo que pasa ahora con la Sputnik, 25 países. Sputnik será registrado en más de 25 países en las próximas dos semanas, de los cuales 16 ya están. Esto lo anuncia el Fondo Ruso de Inversión Directa, que por supuesto está vendiendo, está haciendo sus negocios, me imagino, porque también de esto se trata. Lo hace Pfizer, lo hace AstraZeneca, lo hace Sputnik V. Lo que queremos es la vacuna dentro de las posibilidades que le permitan a todos los países tenerla. Ahora vayamos para atrás. Recordemos que la primer vacuna que se dio a conocer, el primer país que dijo nosotros la tenemos fue Rusia, en el mes de septiembre, si no me equivoco, octubre. Y ya empezó ahí la campaña. Cuando decían, no, pero la fase 3 de Rusia es distinta porque la fase 3 no está publicada. Y en realidad terminó siendo la primera. ¿Quieren ver algo gracioso a propósito de esto, de la Sputnik en 25 países ahora? Miren cómo decían que iba a ser solamente la Argentina, tan sonsa como es este gobierno, el país y los habitantes y todos los únicos que tenían Sputnik era la Argentina y Venezuela, por supuesto, para empeorarlo de todo, según el concepto que ellos endilgan. Vean esto. Información que viene de Rusia y bajo la administración de Vladimir Putin, toda la información es muy opaca. Se originó con un laboratorio también. Con pésimos antecedentes. Sí, muy trucho, ¿no? Sí, muy trucho, ¿no? No hay vacuna, no está aprobada, ni siquiera está terminado el ensayo. Es más, el ensayo que está en marcha es así de chiquito. La situación que tiene Rusia, tiene bastantes pedidos de países y de laboratorios en distintos lugares del mundo. Y sí, hospitales de Uzbekistán, de Venezuela, sí. De Argentina. Amigo. De Uzbekistán, de Venezuela, sí. De Argentina, amigo, porque parece que estás así y parece que la vacuna... La vacuna rusa, ¿no? Que no se ve en países donde no hay libertad, como en Rusia, donde no hay procesos transparentes, no se ve... ¿Qué es, digamos, lo que tiene? O sea, ¿no se ve libremente cuáles son los componentes que tiene esa vacuna? Claro, a mí no se me ocurre que el instituto va a hacer una vacuna que va a matar a la gente. Si la vacuna no funciona, de alguna manera mata a la gente. Obviamente. Si la vacuna no funciona, de alguna manera mata a la gente. Obviamente. Una cosa notable, hay periodistas que le salen al cruce a sus compañeros, tienen un poco más de chapa, han conseguido posicionarse mejor, entonces alguien estaba diciendo en el templo del mal, era insólito, estaba diciendo varios países quieren, y entonces el otro le sale al cruce y le dice Argentina y Venezuela. Y Uzbekistán. Y nada más, y el otro pobre se ve que se quedó así. Bueno, si este que es un poco más capitán que yo lo dice y es el que tiene la cuca y seguramente alguien le dijo, mira lo que está diciendo, paralo. Y lo para, no se puede vivir de esta manera. Yo creo que no hay ningún derecho, ¿no? Qué lindas hojitas en el viento, ¿no? Porque efectivamente lo que están haciendo tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad y una consecuencia. Porque me quedaba con el tema de los muertos, ¿no? Y hay que mandarles un abrazo enorme a las decenas de miles de familias que perdieron a sus familiares. Ahora, cuando hacen esa tapa, cuando generan esta construcción de sentido, ¿qué responsabilidad tienen? Cuando fogoneaban las marchas y ese fogoneo de marchas de los medios de comunicación, la real oposición y la derecha del macrismo, etcétera, 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 tuvo impacto en la cadena de contagios. ¿Cuántas personas murieron por ese fogoneo? Ahora está impulsando la desobediencia de la vacuna, ¿no? Dice, hay que salir. Bueno, no importa. El descrédito. El descrédito. Llega a 25 países y aparentemente más, porque Merkel le abrió la puerta a la Unión Europea a Putin. Dijo que estaba interesada en cooperar y producir la vacuna junto a Sputnik, juntos. Pero dijo, Merkel es de la Merkel. Cámpora, ahora se sumó a la Cámpora. Es con K, Merkel es con K. Merkel es con K. ¿Saben qué? Yo insisto siempre con esto, y es que, bueno, ¿cuál es el daño que hacen? Pero después, la realidad... termina ganándole, y en eso soy optimista, la realidad le termina ganando a la mentira. Por una cuestión personal, estuve en un hospital este fin de semana y me la pasé charlando con enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, que ya están en su mayoría vacunados y vacunadas. Vos no sabés, Víctor Hugo, el nivel de alegría que transmitía ese personal de salud. Muchos que seguramente era la primera alegría en un año terrible que pasaron. Se han tenido que contar los muertos y los enfermos por decenas en toda la Argentina. Y ellos mismos con miedo a perder la vida en su trabajo o a contagiar a su familia. Realmente esa es la verdad. Y esa es la verdad que va a dar por tierra con toda la mentira. En todos lados se cuecen habas, puede decirse. Hay un periodismo serio, por supuesto, con sus matices, en los Estados Unidos, representado por una mujer que se llama Rachel Maddow. Una genia, una mujer que tiene todos los días una columna muy esperada, vista por millones y millones de personas,
y que por supuesto fue muy crítica de Trump. Dijo de Trump lo que correspondía decir de Trump, como aquí algunos habrán dicho de Macri, como en Brasil algunos podrán decir de Bolsonaro. Es gente que no resiste análisis y esa comentarista le daba duro a Trump. Fauci, que es el médico, el hombre que estaba a cargo de todo lo que es el tema del COVID en Estados Unidos, tenía prohibido ir a su programa. No sé cómo que tenía prohibido ir al programa, pero no podía ir al programa. En Estados Unidos puede ocurrir una cosa así. Se lo queremos mostrar para que usted entienda lo que muchas veces hay en juego en política y periodismo. To come on your show for months and months. You've been asking me to come on your show for months and months, and it's just gotten blocked. That's, I mean, let's call it what it is. It just got blocked because they didn't like the way you handle things and they didn't want me on there. I mean, it was so clear when we sent it down. Why would you want to go on Rachel Maddow show? Well, because I like her and she's really good. It doesn't make any difference. Don't do it. I don't think you're going to see that now. I think you're going to see a lot of transparency. Bueno, esto era lo que pasaba, ¿no? Es asombroso, profe. No vayas al programa tal o no vayas al programa cual. Bueno, todo el tiempo vemos eso, Víctor Hugo, lo que pasa, ¿no? Donde en canales solamente se escucha una sola voz. Quiero volver a la idea del periodismo de guerra. Me preguntaba, ¿se necesitan motivos para ir a una guerra? Sí, yo creo que en una época los motivos tenían que ser evidentes, ¿no? Que yo, luchas por territorio, bien, luchas por religiones. Hoy en día, en la actualidad, ¿se necesitan motivos para ir a una guerra o se necesitan los medios que desde su lugar construyan motivos, sean falsos o no, para ir a una guerra? Y esto es lo que pasa, digo, la vacuna hoy es el motivo que encontraron, la lucha por volver a las clases en la ciudad de Buenos Aires, antes era el se robaron todo, construyen un relato que le funciona como motivo para sostener una guerra mediática. Cuando los medios tienen esos intereses, estás atrapado, porque se corresponden con sectores muy elitistas en la Argentina y después en el mundo. Miren lo que denuncia Oxfam en Davos, nada menos. Ahí está diciendo que los ricos ganaron 4 billones en 2020. Entre marzo y diciembre, quiero decirle para ser más precisos, 4 billones de dólares aumentaron su riqueza las grandes fortunas. Tienen esas grandes fortunas, 100, igual capital que 4.600 millones de habitantes en todo el mundo. Esto sí que es una barbaridad. Dice además la bajada, han salido indemnes, pero no solo eso, sino reforzadas. O sea que a esta altura de la pandemia tenemos que decir que la pandemia no solamente puso de relieve y en evidencia las desigualdades en el mundo, sino que las profundizó. Ese es el nivel de gravedad. No, me quedo pensando en lo que dicen y agrego, es una guerra sin reglas. Porque la guerra tiene reglas, ¿no? Tiene la Convención de Ginebra, ¿no? Si vamos a hablar de la guerra. Esta guerra, ellos ponen las reglas. Entonces, ¿cómo es una guerra donde quienes la generan ponen las reglas? No, encima, la guerra, en cualquier guerra, la primera víctima es la verdad. Y cuando uno piensa, en realidad, que son los medios, ¿no?, en los cuales uno espera, confía en encontrar la verdad, bueno, la primera víctima en los medios, en la Argentina, es la verdad. Y si dejamos de decir los medios y decimos partido único mediático, también. Sí, sobre todo. El partido, si Macri sigue siendo el que lo lidera, cosa que no se sabe y está muy cuestionado, sería el macrismo mediático o los medios macristas. Es una conjunción de la derecha. Miren ustedes lo que ocurrió también en Davos. Así como buscaron una noticia falsa, que era que la Argentina estaba en el puesto sexto y estaba en realidad en el 23. En una calificación negativa, no encontraron esto. La sociedad, en el foro de Davos, Oxfam, abogó por un impuesto a la riqueza y puso a la Argentina como ejemplo. Caramba, esto se les chispoteó, esto no lo pudieron ver. Se les escapó. Y no apareció igual acá en los medios, ¿no? Esta noticia no apareció. O sea, apareció la noticia que estaba sexto en lugar de 24. Apareció la mentira. Había una verdad linda para decir, pero era bueno para la Argentina y no se le puede decir nada bueno a los argentinos en esos medios de comunicación. Esto es dramáticamente muy serio. Ahora bien, alguien dijo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué proceden de esta manera? Por negocios, es por dinero y por poder que se hace todo esto. Mira lo que está ocurriendo ahora con Cablevisión. ¿Te llegaron las facturas ya del segundo mes de febrero? ¿Te llegaron? Con el 20% de aumento. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Dos veces y, con y el sin devolver. Y sin, sí, exacto. Y sin devolver. Y sin la nota de crédito. Es decir, se ríen de la democracia. Ahora vamos a ver un comunicado que firmé. Digo, ¿puedo firmar con las dos manos al mismo tiempo? Porque ahora, ¿quién los enfrenta? Me importa muchísimo que esa gente que se preocupa. ¿Sabe usted lo de Cablevisión?
dijeron, usted tiene la boleta, recibió el 20%, y le dijeron, no, tienen que devolver el 15%. ¿Qué hicieron en la siguiente boleta? ¿Devolvieron el 15%? No, aplicaron otra vez el 20%. Yo conozco el caso de un colega, Ricardo Cutufós, compañero mío en la radio donde hago mi programa, un artista de la puesta en el aire, que contó que él, como tiene algo en el banco, no sé cómo se llama, un home banking. Débito automático. Él pagó el 5%. El 5% pagó el 5%. ¿Qué le vino este mes? Otra vez el 20% y el 15% que no había pagado. Con intereses, seguro. Yo ya hablaba con Ambrosini, que es un hombre que parece que está trabajando de la mejor manera, aunque tiene antecedentes un poco ligados a estos intereses, no se los vamos a endilgar de ninguna manera. Ojalá que pueda trabajar con el énfasis que hoy me decía por radio, porque es necesario. Están tratando de poner multa, están viendo qué multa le van a poner. Yo creo que igual, ellos se siguen riendo. Aquí tiene que aparecer el propio presidente de la República. Si está el material, me gustaría ver cuando Alberto Fernández se presentó en el Templo del Mal y estuvo discutiendo con la gente de Clarín, que viene a hacer lo mismo. Clarín, Nextel, Telecom, Cablevisión, Fiber, nada menos. Cuando puso el DNU, era el presidente de la República. Miren lo que discutían. Quiero que se promueva competencia. Sí, competencia hay, pero bueno. No, competencia no hay. Pregúntenle a alguna de las empresas de telefonía si pueden entrar a la ciudad de Buenos Aires porque no pueden colgar sus cables. Le digo de los postes que ya tienen. Bueno, estaban discutiendo ya esto. El DNU decía congelamiento hasta diciembre, incluido, y regulación a partir de este año. Esa regulación determinó el 5%. A ustedes le están robando. Dos meses de esa facturación mal hecha, totalmente ladrona, le permite a ellos amasar tanto, pero tanto dinero, que si alguna vez tienen que pagar una multa de las que le va a poner la ENECOM, se ríen, se matan de la risa. Este es el dolor de quienes no respetan la democracia, no respetan el gobierno, las decisiones del gobierno, le caminan por encima y viven haciendo ostentación de ese poder. Bueno, acá para mí hay dos cosas que son claras. Primero, que la legalidad y la norma en la Argentina no está para el poder real. No, digamos, la cumplimos todo, porque si yo no pago dos meses un servicio, a mí me lo cortan, ¿no? Ellos incumplen con una normativa del ENACOM dos meses y básicamente no pasa nada. Entonces, claramente, las leyes no son para un sector del poder real. Y por otro lado, si bien es cierto que el ENACOM, Gustavo López, está trabajando fuertemente en esto, lo que está claro es que la impunidad de Clarín, la impunidad de Cablevisión supera todo. Y que si el Estado ante esto no se pone fuerte, entonces, digamos, algunos dicen la correlación de fuerzas no están dadas. Bien, las correlaciones de fuerzas se construyen, no caen con un paracaídas. Todo el tiempo hacen gala de la impunidad. Claro. Mirá lo que hicieron con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Lo discutió durante años la sociedad civil, los gremios, las universidades, etcétera. Fue un proyecto del Ejecutivo, lo mandó a la Cámara de Diputados, fue aprobado por mayoría, fue al Senado, aprobado por mayoría también, ¿no? Tenés poder ejecutivo, diputados y Senado. Fue a la justicia, por Clarín. Primera instancia le dio la razón al gobierno, segunda instancia también. Tuvo que intervenir a corte finalmente, hizo un amicus curae. ¿A quién le dio la razón? Al gobierno. La ley de servicio de comunicación audiovisual era correcta. ¿Y quién ganó? Clarín no la cumplió. No la cumplió hasta que cambió el gobierno. No solo eso, asumió Mauricio Macri y de un plumazo con un decreto de necesidad de urgencia borró todo el debate democrático de los años anteriores. Veamos el comunicado en cuestión, que firman seguramente muchísimos periodistas. Comunicado que espero se convierta en una solicitada para que por lo menos esté hecha la denuncia. Sofía, que estás más cerca de la pantalla, chiquitita la letra, aunque sea uno de los párrafos. Quienes abajo firmamos, le exigimos a Cablevisión, Clarín, Telecom, que respete el sistema democrático y que cumpla las normas que dicta un gobierno democrático elegido, sobre todo cuando está en juego el acceso social a la información, la educación y la cultura. Nada menos que eso. Bueno, Lautaro Maislin nos dejó un informe precioso sobre cómo igual ellos consiguieron perforar el entendimiento de la gente. Había marchas en las cuales se oponían al DNU. El DNU era para salvarle dinero del bolsillo a la gente. Y hasta un chico que vive de su abuela, con su abuela, claro, quizá precisamente por eso, decía, ¿cómo? No. Divide. Yo está creo muy que bien, me cobren claro, la tarifa divide que corresponde, porque si no, no van a invertir, porque se la han metido siempre en la cabeza. Vea el informe. ¿Cómo tomó el DNU que sacó Alberto Fernández para congelar los precios de internet, telefonía y telecable? Claro, y yo lo veo, no lo veo muy bien. Está en contra de pagar menos.
Sí, digamos que sí. Sí, obvio, pero bueno. No, no, estamos claramente en contra, pero porque tenemos una trampa en sí mismo. No me gusta lo que se hizo. ¿Quiere pagar más usted? Quiero pagar lo que consumo y un buen producto. No quiere pagar menos. No me interesa pagar más de electricidad, pero que no nos corten como nos cortaron este tiempo de nuevo. Señora, pinta. El DNU no tiene que ver con la electricidad. Pero te estoy poniendo. Un ejemplo me está dando. Te voy a decir que si vos vas por el lado de los clientes, obviamente uno lo toma bien, pero para las empresas no. Es una pérdida. Los empresarios ganaron el 10% 3 años seguidos arriba de la inflación. Sí, está bien, pero no importa. Está en contra de pagar menos de internet, de cable. Y no le gusta sí. El DNU. No me gusta, no. Porque no lo hizo este gobierno, ¿no? Claro. ¿Por qué le molesta que congelen los precios y usted tenga que pagar menos de lo que le quieren cobrar? Claro. Cuando las empresas ganaron 3 años seguidos más del 10% de la inflación. Claro, no, eso no, ya medio complicado. Está complicado. Así que bueno. ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí. La abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una vida entera, de garpar un buen servicio, chicos, no es nada más que eso, porque ahora nos degradan el internet a todos. La justicia social no es más que igualar... Para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? Si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaba manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María Florencia. La quiero con el alma y un saludo le mando. Merece un aplauso este tramo. Y Lautaro impasible. Es muy fuerte. Qué bien que lo si hace. Si se hubiera guionado, no salía. No sale no salía. Es llorar de risa. Pero el resultado de una construcción mediática, ¿eh? A este muchacho lo han construido. Pero para eso es que. Es el molde perfecto, le salió divino. El informe. Exactamente para eso, para que vean ustedes cómo estas cosas entran en la gente. Yo recuerdo que hubo marchas. Pidiendo el aumento de tarifa, que después se fue a 3.000%. Lo tengo presente. Decía, porque así van a invertir y no se nos va a cortar la luz. Este era el razonamiento que eso se permitía. Hace 2 años hubo un apagón de como 400.000 personas. Hoy también hay apagón. Hay apagón. Sí. Espero que no haya blindaje. Bueno, estuvo el apagón más grande de la historia. 40.000 personas son unas cuantas las que se han quedado sin luz. Sí. Y no veo títulos ni nada importante. No estaremos en temas de blindaje del periodismo de este tipo. Pero ojalá que no. Porque si no, le privamos al ciudadano hasta del derecho al pataleo. ¿Pero quién lo frena? ¿Quién frena esta construcción? Porque si no, algún día nos vamos a morir de diagnóstico. Esto lo tiene que frenar la política. ¿Tiene la política la fuerza para frenarlo? Bueno, lo tiene que frenar la política, porque esto no es un hecho comunicacional. Sin embargo... Lo que muestra Lautaro es un hecho político. Ahí hay un sujeto construido por un grupo mediático, monopólico, que no tiene control democrático. Sin embargo, yo creo que tendríamos que sacarle algunas fichas a La Nación. Al canal de La Nación, porque ahora lo compró Macri. ¿Cómo lo dejó Fontevecchia? Que se ve que está molesto porque él tiene también un canal, y si Macri pone, como dice Fontevecchia, a través de rumores no confirmados, pero lo dice, entonces ese canal le va a sacar ventajas al suyo. También de eso se trata. 14 Vamos a ver esa contratapa del domingo del colega de Fontevecchia. Crecen las versiones, crecen. Yo le podría decir que ya son mayores de edad las versiones. No confirmadas de que Macri y sus amigos habrían invertido por 3 años 14 millones de dólares para que La Nación más pudiera tener una programación más contundentemente opositora. Que efectivamente va a tener. Ahora, esta convivencia entre quienes han participado de todas las maneras del lawfare, etcétera, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo se puede juzgar? Esto también hace a la aberración dentro de la que estamos metidos en el periodismo hoy día en la Argentina. No, el gran problema que decimos constantemente, Víctor Hugo, es el problema de la concentración de los medios. Es absolutamente irracional que uno o dos grupos mediáticos concentren el 80% de la comunicación en un país, acá y en cualquier lugar del mundo, y se viene discutiendo hace 1000 años en el resto del mundo, y hay leyes antimonopólicas para eso, y la ley de servicios de comunicación audiovisual también tenía que ver con eso. Pero bueno, nuevamente volvemos al tema de la justicia. ¿Qué hace la justicia frente a eso? La ley es muy clara en ese sentido, pero
ya sabemos, los jueces para quienes trabajan, a dónde viajan, pagados por quién. En el caso de Cablevisión, Clarín, Mañeto, este engendro mafioso que se ha dado y que ahora le está robando a ¿cuántos abonados son? ¿5 millones? ¿4? 5 millones de abonados. Bueno, al mismo tiempo le roba a 5 millones de personas. Hay un juez, insólito, apareció un juez que falló contra ellos en Mar del Plata. Pero ellos ya recurrieron a un juez que probablemente sea de los propios o en la cadena, si el juez llegara a pensar distinto a Clarín, estará alguna cámara. En algún lugar ellos la ganan. Y si no cambian de gobierno, lo ponen a Macri y saca el decreto anulando la ley de... Pero si pusieron al presidente de la Corte Suprema, Víctor Hugo, ¿no? A dedo. A dedo, por decreto. Es la instancia máxima a la que uno puede recurrir. Bueno, después, y ahí quieren, digamos, que no sea grande. Digámoslo, que después tuvo acuerdo del Senado y también con votos de distintos sectores de políticos, no solamente del macrismo. Que no es un dato menor quién es el presidente de la Corte, porque es un ex abogado de las principales corporaciones de la Argentina, incluyendo el Grupo Clarín. Vale siempre recordarlo. No, vale siempre recordar que en realidad lo que hay que señalar es al titiritero. El títere es títere. También. Acá hay alguien que puso a esa persona como presidente de la Corte. El famoso dueño, claro, del circo. Claro. Bueno, entonces yo vuelvo ahí al interrogante que recién planteaba Cintia. Digo, porque todo esto, ¿quién lo puede detener? Es la pregunta. Porque en realidad es el diagnóstico y está bien y es lo que vivimos. Ahora, es la política quien debe tenerlo. Yo estoy de acuerdo con Cintia. Lo que me pregunto es, ¿cuáles son los instrumentos que hoy se tienen? ¿Cuáles son los instrumentos a construir de cara al futuro para de una vez por todas dar una batalla que pueda, aunque sea, torcer el brazo? ¿Estamos hablando del poder real? ¿Coincidimos que estamos hablando del poder real? El poder real no se lo puede conducir. No se puede conducir al poder real. Se lo puede combatir. Se lo puede confrontar, se lo puede combatir o se puede negociar, como hizo Macri, ¿no? Que se subsumió adentro de ese poder real. Ahora, conducir, aquel que crea que puede conducir al poder real está fortaleciendo ese poder real. Ese poder real tiene como capitanes absolutos a los medios de comunicación. Esto es más que evidente. ¿Qué es lo que hacen? Están objetando poco a poco la democracia. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, hay una entrevista. John Scott, que es un sociólogo, yo he leído algunos ensayos de él, pero no me parecía, no lo tenía como puso Fontevecchia, que es uno, el más grande de Gran Bretaña. Bueno, perfecto. ¿Qué dice John Scott? Hay que ampliar la idea de democracia. Hablar solo de mayorías es caer en el populismo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dice este hombre? Él quiere una democracia que no sea tal. Porque si la democracia determina que, dado todo lo que le han robado a la inmensa mayoría, 100 tienen lo mismo que 4.600 millones, cuando van a votar, se supone que los 4.600 millones distribuidos en cada país tendrían que votar gobiernos que favorezcan a ese pueblo. Entonces ya no sirve eso. Están compitiendo, están tratando de que la democracia no sea útil al objetivo de dar un gobierno de mayorías. Bueno, lo que ellos llaman populismo, ¿no? La estigmatización contra el populismo. Está dicho, podemos poner la otra placa, dice populismo, vas a ver. Ahora, esto que sintetizan como populismo también es una expresión de un poder muy concreto, que nosotros no lo llamamos poder real, pero el poder popular organizado, el poder popular conducido políticamente, se constituye como una porción de un poder que puede entrar en disputa con ese poder real. Porque, por ejemplo, si hoy en día, entre otras cosas, el lawfare no pudo avanzar sobre Cristina Kirchner, es porque conocen lo que Cristina Kirchner significa popularmente y lo que generaría, en caso hipotético, una detención de Cristina. Quiero decir, el 17 de octubre fue una expresión del poder popular, el 9 de diciembre fue una expresión del poder popular, la muerte de Néstor Kirchner en la plaza fue una expresión del poder popular. A ese poder popular de la calle organizado, el poder real le teme. Antes de eso, lo que ellos quieren conseguir es que la democracia no dé lugar a eso, claro, a esto. Claro. Mirá CNN. Esto lo digo de hace un tiempo, pero me lo guardé para siempre. CNN hizo una campaña en determinado momento por el voto calificado, porque se daba a determinado tipo de gobiernos en América Latina, por supuesto que no estaba hablando del voto calificado para ellos. Mire cómo lo decían, y tome nota, por favor, más lo que dice ese señor Scott, hay que terminar con esto de las mayorías de la democracia porque terminamos en el populismo. Y entonces anulamos la democracia y jugamos a otra cosa. Observe esto de CNN, pero préstele atención. Bueno, hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año. Si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social, ¿cómo defender cada posición? 5 palabras, ¿voto calificado o voto universal? Luis José Valdés, voto calificado no se compra. Frank Julián,
calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, ¿no? Josh Steakface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda. Y Gemora Race, conocimiento no es sabiduría. ¿Qué tal con ese final, eh? Creo que ya está. Ah, no, uno más. Bulorca, el voto es para quien lo entiende. Evidentemente, desliza, ¿no? Voto calificado, ¿no? Me dicen. Estoy pensando en lo que planteaba Cintia, cómo se lo enfrenta a este poder real y en el valor de la democracia. Es para mí clave hoy en esta época no solamente hacer hincapié en esta democracia delegativa, sino en la democracia participativa. Hoy me pregunto, las organizaciones sociales, ¿qué rol están teniendo en este proceso? ¿Dónde están las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las asambleas barriales? ¿A dónde está ese caldo de cultivo popular que toma la democracia en sus manos? No, yo creo que ese caldo de cultivo es el que llevó a que este gobierno ganara. O sea, son los que dieron la pelea durante los 4 años del macrismo. Yo creo que si hay una fortaleza... Claro, pero hace falta ahora que se suba al escenario. Pero está sosteniendo la crisis de la pandemia y la crisis económica. Está en cada uno de los barrios. Quería, hay un Partido Popular organizado. Primero que adivino el comentarista, ¿no? Dos comentarios y dice, esto refleja el pensamiento general. Ya está, cerrá la olla. Besito. Pero, por otro lado, pensaba en esta cosa de la confrontación con el poder real, que vos decías, Fer, el 17 de octubre, etcétera. Digo, pensemos quién conducía la política cuando el poder popular organizado dio la pelea con el poder real. ¿No? Y me parece que eso es una lección, es una lección de nuestra reserva de memoria para el presente y también para el futuro. La necesidad de la conducción política. Me quedaba con lo del voto calificado. El voto calificado no se compra. ¿Quién te dijo? ¿Qué dices? O sea, que porque tengo estudios, porque tengo un lugar, una situación social. Yo creo que se merece otro aplauso. Bueno, Macri porque era rico no iba a robar. Bueno, claro, también. Es eso. Claro. Ahora, eso es una línea de construcción, una matriz de pensamiento de una porción importante de la sociedad, ¿eh? Yo creo que todo el tiempo, de todos modos, hay un gobierno que fue electo por el voto popular y que trata de hacer valer eso. No, Cristina le dijo a Alberto, ¿no? No te guíes, no habría que guiarse. Si pudiera dar un consejo es no te guíes por la tapa de los diarios. Y la verdad que si guiara por la tapa de los diarios, no tendríamos Sputnik. Porque los medios no querían Sputnik. Si fuera por la tapa de los diarios, no tendríamos este problema ahora con el grupo Clarín cuando le dicen, solo vas a poder aumentar el 5%. ¿A dónde deriva eso? No lo sé, pero yo creo que hay un gobierno que trata de ver cómo controla, cómo negocia a ese poder que está ahí siempre en la sombra, ¿no? Permítanme introducir en el programa un rapero, pero un rapero que dice cosas que les va a entusiasmar. Uno se llama Marlon Craft, creo que tiene 27, 28 años. Mirá. Van a coincidir, me parece, que se trata de alguien genial. Pero dice cosas muy duras que ayudan a entender lo que está pasando en el mundo. Una canción. Nosotros hemos tomado una parte. Marlon Craft, acuérdese de ese nombre. Sniffing the party line, intoxicated from white. That fake superiority created by authority to convince the parts he's still one cast up. Cause at least you're not black. And if at least you're not that, then if you see and got mad that the elite don't back of your labor, you point at your neighbor instead of up to keep you off track. They told you your sins weren't sins, but beneath that hatred is shame. Your humanity was picked and sold with the cotton of slave. If we don't stop playing, there won't be no more generations to help. We train people for survival of the fittest in traumatic conditions and sold them things to kill them. We made life into a gamble in the name of capitalism, then tried to hit the democracy switch when COVID hit, and now it's defeat white supremacy. You gotta first want to defeat white supremacy. I don't think most of us really do. How many white mirror convos really bearing fruit? ¿Le gustó? Qué fuerte. Sí, muy interesante. Muy bueno. Muy interesante. Y la puesta en escena, es un discurso político, es un manifiesto político. No. Sí, las manifestaciones políticas a veces pueden hacerse con un simple gesto. A mí me gustó mucho lo de Alberto Fernández yendo a la oficina de Allende. En ese rubro, Alberto Fernández ha cumplido una labor, tuvo un pequeño momento de flaqueza, no propio, sino del gobierno, en algo que sucedió en alguna reunión internacional sobre Venezuela. Pero él aclaró y dijo, yo no voy con el Grupo de Lima. Yo no voy a dejar que me digan qué es lo que tengo que hacer, la Argentina no lo puede permitir, y efectivamente la relación con Venezuela, lo que se respeta de Venezuela es importante, tuvo a Evo Morales aquí, y hoy
fue a ver a Piñera, bien, hay que fumarse a Piñera, ¿no? No debe ser nada fácil. Pero después dijo, quisiera ir a la oficina de Allende. Seguramente Rafael Bielsa habrá tenido que ver con la idea. Y ahí lo tenemos a Alberto Fernández visitando la oficina de Allende. Tenemos la fotografía, ahí está. Esto es todo un símbolo. Presidente, que puede reunirse con Piñera, miren Piñera cómo mira. Imagínense lo que significa para Piñera, pero ahí estaba Alberto Fernández. Y este tipo de gestos me gustan, porque no nos olvidemos que Allende fue un adelantado en saber lo que los medios de comunicación, el Clarín de esa época y de allá, llamado el Mercurio, estaba haciendo por el golpe de Estado que finalmente le quitaría el gobierno y la vida. Veámoslo a Allende en ese momento. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. Pero muy proamericana, muy golpista, que finalmente terminó con Allende. Esto viene sucediendo desde hace bastante tiempo, porque el Mercurio tenía en aquel momento, no la fuerza de Clarín o Globo en este momento en Brasil, pero tenía una importancia tremenda. El Allende que alguna vez dijo, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde caminará el hombre libre, y pasó. Miremos a esta última Chile, ¿no? Esta revuelta popular enorme que va por una nueva constitución en Chile, ¿no? Vos sabés que hay algo muy interesante con respecto a este discurso de Allende con respecto al Mercurio, que es el principal grupo de medios de Chile, hay que decirlo, tiene canal de televisión, tiene todo ese principal grupo de medios. Es que, investigando en Estados Unidos el asesinato de Kennedy, el Congreso votó que se desclasifiquen documentos de la CIA. Cuando se desclasifican estos documentos de la CIA, ¿con qué se encuentran? Con que la CIA financió el golpe de Allende. ¿Cómo? A través de financiar al diario El Mercurio, claro. Y financiar una huelga muy parecida a lo que fue la 125. Financió con dinero, están las actas. Por ese motivo, al director del diario El Mercurio, lo expulsaron del Colegio Periodista. Le dijeron, bueno, usted puede decir qué fue lo que pasó ahí. Acá tenemos... A usted le pagaba el gobierno de Estados Unidos para derrocar a Allende. ¿Qué tiene para decir? No fue nunca, le tuvieron que quitar el carnet de periodista. Pero a mí me parece interesante. Yo creo que si buscamos ahí el documento de la CIA... ¿Cómo estamos de tiempo para el profe? Porque queremos... Tengo que contarles que hoy es nuestra última batalla cultural. El programa estaba previsto hasta diciembre, un ciclo de 10 programas. Nos pidieron continuar en el verano, no tendrían clara la programación. Nosotros con mucho gusto vendríamos todos los días a dar nuestra batalla cultural, que hace mucha falta, pero la necesita usted también. Yo muchas veces temo que cuanto se dice es después devorado por la idea de que la cuestión tiene que ver entre los partidos políticos. Aquí hay un partido político fundamental, comandado por los medios de comunicación. Ellos son el verdadero partido político con el que lo que llamamos pueblo tiene que luchar, lo que llamamos progresismo tiene que enfrentar permanentemente. Sí, bueno, hoy yo te voy a contar, Víctor Hugo, no, pasa que no me anda ahora no estoy escuchando a la producción. El zapatófono. Porque hoy lo que vamos a ver, justamente como es el último batalla cultural, vamos a tratar de ver la construcción de la más importante fake news de la historia argentina. Vamos a tratar de analizar también cómo funcionan los medios de comunicación en la Argentina y cómo han construido esta gigantesca fake news. De la batalla cultural quiero resaltar algo para esta semana que no tiene que ver exactamente con programas de televisión, sino con cine. Es una película de Chuck Goldman. Chuck Goldman es, adelante profe, es uno de los periodistas más reconocidos del mundo, periodista norteamericano de la ABC, que es el corresponsal de América del Sur y que vive en la Argentina. Ha hecho una película que se llama Buitres, la cara salvaje del capitalismo. La estrena pasado mañana a la hora 20 en cine.ar. Nosotros le vamos a dar a probar esa película que además del jueves se podrá ver el sábado siempre por cine.ar a la hora 20. There's hedge funds which are meant to hedge risk. They have a value in the market. They provide a real service to the financial community and to nations. Then there's the vulture funds. They're proud to be called vulture funds. They chew the corpses of dying nations, of dying companies, of dying people. Okay, these guys are not businessmen or financiers as we know them. This is very important.
it's not, you know, sometimes they talk about, oh, we are owed money. They didn't lend money that they're trying to get back. They don't produce a product. They don't create a service. What they are doing is they are corpse chewers. They're feeding off dying nations, dying people, dying corporations. Paul Singer and the Macri government reached an understanding quite quickly. Why? According to Greg Palast, Singer gave funds to the Macri campaign. You bought some bonds from Argentina. You may remember this. And you held on to it for a long time. You pursued it in the courts and so forth. And you ultimately reached a settlement that was pretty favorable for your investors. Was it hard to hold on that long? It was not hard to hold on in a portfolio sense because at no time until the current government came into office, I believe in December 2015, at no time before that did the previous two governments negotiate with us. It was not an easy situation. I mean, gobierno. Estamos hablando de buitres, profe. ¿Qué tiene al respecto? Estamos hablando de buitres y vamos a ver la más importante operación, el fake news más importante de la historia de la Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tituló? ¿Cómo se conoce popularmente? La ruta del dinero K. Mirá vos, la ruta del dinero K es la gran construcción fantástica de los medios que ha creído gran parte de la sociedad. Recién hablábamos, recién mostraban el reportaje de Lautaro, o sea, muchos lo preguntaban, iban a hablar de la ruta del dinero K. Puse en Google, ruta del dinero K, 12.400.000 resultados. Mirá si hablaron de la ruta del dinero K. La ruta del dinero K, supuestamente, se origina en un informe periodístico que saca el grupo Clarín y va a Seychelles, hacen un gran despliegue de producción, mucha guita en ese despliegue para construir esa idea de algo que Fernando hablaba la semana pasada, que era la construcción de que el gobierno era corrupto. Había que construir eso, era un gobierno que revertía todos los males de la sociedad argentina. La educación, el presupuesto de educación pasaba del 3,5 al 6, el pago de la deuda del 6,5 al 3, crecía la ocupación, bajaba la pobreza. Bueno, ¿qué había que hacer? Había que sacarlo como sea, porque, por ejemplo, no negociaban con los fondos buitres. Entonces, los fondos buitres necesitaban un gobierno que le dé lo que ellos pedían, que le paguemos 10 lo que valía 1, como le pagaban al resto. Así empezaba la ruta del dinero acá, bueno, viaje, te decía, aviones, helicópteros para todos lados, muchos equipos periodísticos, y fueron acá, a Panamá. Ahí estaba la ruta del dinero acá. Había ruta de los Kirchner que habían ido a Panamá. Nunca mostraron un solo papel, nada, que probara que Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia, tuvieran plata en Panamá. Por el contrario, parecía Macri, los amigos de Macri, por el contrario, y los de los diarios. Cuando una vez que pasaron las elecciones, nos enteramos que ellos ya tenían información de que en Panamá, en el mismo estudio que ellos fueron, el de Mossack Fonseca, había plata de un montón de gente. Ese montón de gente estaba encabezado por Mauricio Macri y por medio gabinete de Mauricio Macri. No solo Macri tenía cuentas en Panamá, medio gabinete, el ministro de Educación, bueno, el secretario general de la presidencia Andrés, toda su familia, bueno, todos ellos. ¿Dónde? En Panama Papers, que fue la investigación global más importante hasta ahora de la historia también, en cantidad de datos que se revelaron. ¿Con qué nos encontramos? Vamos a ver este video cuando salió los Panama Papers, qué pasó en el mundo, ¿no? Fue una sorpresa. ¿Y qué ponían? CBS, el CBS. Poroshenko tuvo que renunciar, presidente de Ucrania. Presidente de Arabia Saudita renunció. ¿El que está en el medio? No, presidente de Argentina. No pasó nada. Los medios no hablaron prácticamente del tema Panamá. Seguimos, vamos adelante con el informe. De las fake news más importantes, Forbes Argentina investigará a Macri por Panama Papers. En algunos diarios internacionales algo ponían de esto. Vamos a la próxima placa. Para entender que el lawfare no solo es para un lado, es para el otro también. Macri pidió el ascenso al juez que lo benefició en los Panama Papers. No tenía una sociedad, tenía 20 en Panamá, sí. Macri. Y no solo ahí, sino después salió Bahamas y también tenía cuentas, etc. Cae Mossack Fonseca, el bufete detrás de los Panama Papers que ayudó a ricos y famosos a esconder su riqueza. Este es Ramón Fonseca. Cuando pasó lo de Panama Papers, me fui a un diario de Panamá a ver qué decía Mossack Fonseca.
de por qué se había revelado esto, qué había pasado. Fui al principal diario de Panamá, La Estrella de Panamá, y me encontré una entrevista a Ramón Fonseca Mora, un hombre muy importante, porque Panamá, mucha de la guita tiene que ver con el lavado. Este era asesor presidencial, además de dueño de ese buffet donde habían ido el equipo de Grupo Clarín a buscar la ruta de dinero acá y nunca le mostraron nada, no había nada, de eso estaba Macri. ¿Y a quién acusa? Mira a quién acusa el dueño del buffet. A Paul Singer. Él dice que detrás de todo está Paul Singer, que es un hombre que compra bonos basura a la Argentina y después quiere cobrarlos a su valor total. Nos estuvieron presionando por 5 años. ¿Qué más dice? Dice Singer es un hombre muy sucio, nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña ahora está dirigida por él para presionarnos. Nos trajo a la Nata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada. Creemos que ha pagado otros medios que han venido, están viniendo a Panamá. Hace un rato hablábamos de lo que pasaba con la CIA y pagando la campaña de Allende. Fíjate quién pagaba las campañas acá en la Argentina, ¿eh? Esto lo pueden buscar en cualquier lado. ¿Qué pasó? Ganó Macri, finalmente. ¿Qué hizo Macri? Bueno, lo primero que hizo fue acordar con los fondos buitres y le pagó todos los que pedían. Esa inversión que hizo Paul Singer en los fondos buitres parece que le dio resultado. Le pagaron 10 lo que valía uno. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Y qué más pasó una vez que ganó Macri, ¿no? Con esta gran construcción fantástica, esta gran fake news, la más importante de la historia argentina? ¿Qué pasó? A ver, vamos a la siguiente placa. También, bueno, quien llevó adelante la campaña, Telecomica, Cablevisión se integra, lo que venía peleando el 2008, se integran y se transforma en el primer operador argentino de cuádruple play. Lo consiguió. ¿Cómo se junta todo, no? Y mientras tanto, profe, déjame sumarte esta pastillita. ¿Qué pasó en la justicia argentina con la causa Panama Papers? Quedó absolutamente desmembrada y la acusación inicial por lavado de dinero pasó a una simple investigación por evasión impositiva en el Fuero Penal Económico. Ahora vamos a la última porque me parece una perlita para entender qué fue pasando, porque había que construir. Todos los días había que hablar de la ruta del dinero acá. Y la verdad que mandaban helicópteros al sur, decían que había, que estaba enterrado, que estaba en un container. Han dicho cualquier cosa. La verdad que para los anales la vergüenza de la historia. Pero mira esto que interesante. Esta fue una tapa de Clarín, uno de los días. La ruta del dinero acá. Una vecina se soltó. Siempre se comentó que Lázaro Báez es Néstor Kirchner. Se llama Pola y tiene una estancia rodeada por tierra del empresario. La oferta de medio millón. Una vecina se soltó. En base a esto, construyeron esa fake news. Haga algo, profe. Todas, pónganse. El último programa. Todas, poné todas, ¿eh? 4, 3. Última oportunidad, dos, ya. 3, 4, 3, 2, 1. Me engañaste. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Vamos! Bien. El último programa coincidió. Para que entendamos mejor el mundo de las comunicaciones y como última perla de este ciclo de la batalla cultural, quiero que vean en acción a Mark Zuckerberg. De nosotros, cada uno de Google, etcétera, sabe vida y milagro. Entonces, en el Congreso norteamericano lo encuentran a Mark Zuckerberg ahí servido en declaraciones que tenía que dar por sus monopolios, etcétera. Y este diálogo también es ilustrativo sobre injusticias que hay. Cuando la cometen con Trump, decimos poco, aunque es una injusticia, no se le puede quitar el lugar en el Twitter. No deberían hacerlo, pero lo hacen. Le cerraron el camino. Mire que Trump debe ser uno de los hombres que más desprecio en la vida, pero lo que ha hecho Twitter con él no correspondería. No está bien. Lo tienen aislado y solo no puede decir absolutamente nada. Por otra parte, cada vez que habla y escribe venía fenómeno porque es autodestructivo. Mire a Mark Zuckerberg, porque esto es como aprender algo que por ahí uno no lo ha pensado antes. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Zuckerberg llevó un guión para enfrentar al Congreso de Estados Unidos, pero tambaleó frente a una pregunta de sentido común. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.
I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. También esto es para entenderlo, ¿no? Fernando Borrón, ha sido un gusto compartir. Por suerte seguimos en algunos medios juntos. Sofía, qué bueno este tiempo. Gracias, Víctor Hugo. Ha sido un placer de verdad compartir este espacio con vos. Muchas gracias. Querida Cintia. Lo mismo. Es el breve tiempo, el breve espacio que estuve aquí. La verdad que un honor y un placer. Y gracias por la oportunidad. Con Cintia vamos a estar juntos en el diario desde el lunes que viene. Así Profe, es. Lo esperamos pronto por C5N. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Igual también muy contento de compartir con vos y con este gran equipo esta batalla. Y no olvidarme de los productores, de Anita, Leandro y bueno, y todos los que nos Santiago, Julián, todos los que nos están apoyando y que no a veces no se ven. Nos han hecho mucho bien, nos han entregado, sí, claro, el material siempre. Aquí había para 3 horas más. Esto es un equipo de producción. Nosotros podríamos seguir, bueno, por supuesto tenemos, a veces, por eso a veces corremos un poco también para presentar buena parte de los materiales que nos hacen. Nos vamos a reencontrar pronto porque estamos en C5N de muchas maneras, pero la batalla cultural es una construcción de todos los días. Pero lo necesitamos a usted, al ciudadano, en su capacidad para leer, para descubrir, para detectar las mentiras, para saber cómo le mintieron antes y cómo le están mintiendo ahora, y para saber qué es lo que hay detrás de las falsedades. ¿Por qué nos han metido en este mundo tan perverso, en el que cada día la lucha es por decir, mire, no es cierto que no van a vacunar a mayores de 60? Y a la semana siguiente, mire, no es cierto que no van a vacunar a los menores de 60. ¿Se da cuenta cómo es el juego? Pero está en usted seguir con la batalla cultural. Es una cuestión de todos los días. Es una pelea que tenemos que dar en nuestro carácter de ciudadanos. Trabajar de ciudadanos. A eso lo invito con mi abrazo final. Muchas gracias por todo.